Ten, has hecho tanto por nosotros que quiero darte esto. Es todo lo que puedo ofrecerte. No, gracias. ¡No puedes huir de mí!
Voy a aplastarte los sesos. Bueno. ¡Se acabó el juego!
Voy a aplastarte los sesos. Ahora intenta esconderte de esto. ¡Somos el futuro! ¡No puede ser! ¡Se acabó el juego! ¡Has conseguido cabrearme! ¡Ahí estás! ¡Ya has conseguido cabrearme! ¡Buen intento! Oh!
¡Basta de juego! Voy a aplastarte los sesos. Hombres, hoy me dirijo a vosotros con un mensaje de extrema urgencia.
Se han burlado nuestras defensas y pronto nos enfrentaremos al enemigo. Recordad que la voluntad de la gente es el único fundamento legítimo de un gobierno y nuestro primer objetivo debería ser proteger su libre expresión. Como líder, yo... No podemos permitir que el enemigo siga disuadiéndonos de nuestra tarea. Debemos defender la libertad y nuestro derecho a ser independientes. Atacad ya y hacedlo con fuerza. Podéis retrasaros, pero el tiempo no se detendrá.
podemos permitir que el enemigo penetre más en nuestras... Thank you.
enemigo está a las puertas. Es el momento del mayor de los llamamientos. Has burlado nuestras defensas, eludido a nuestros mejores soldados y saqueado mi casa. Ni siquiera he empezado a luchar. No permitiré que robes nuestra libertad. La declaración debe permanecer aquí. Es nuestro símbolo de esperanza, lo único que nos recuerda que somos una nación libre. Así que mi reputación me precede. ¿Bien? Eso debería hacerte ver que no se puede jugar conmigo y que mi lealtad a los Estados Unidos es legendaria. Sé que tu destreza en el combate es muy superior a la mía, pero si hace falta me enfrentaré contigo en un duelo a muerte. ¿Qué será entonces? ¿Estoques? ¿Pistolas al amanecer? ¡Desembucha! Esto no es un simple documento, señor. Esta es la doctrina que establecieron mis compañeros del Segundo Congreso Continental. Nos absuelve de la tiranía del rey Jorge III de Inglaterra. Quizás sea el mayor símbolo de esta nación libre. Puede que las pequeñas mentiras y los engaños sean habituales en la corona de Gran Bretaña, pero yo no sucumbiré a tales payasadas. Como parece que quieres resolver esto sin derramar sangre, ¿puedo sugerirte que te retires y te rindas? Te prometo que se te tratará bien, con los modales acostumbrados entre los miembros del ejército real. Explícate, por favor, pero te advierto que conozco muy bien las tácticas del sucio espía casaca roja. Más te vale recordar eso. ¡Santo cielo! Es un honor y un privilegio, señor. Esperaba que llegara este día. Espero que estas fortificaciones respondan a tus altas exigencias, señor. Todos mis hombres esperan tu orden para presionar y recuperar la capital. ¿Puedo preguntar a dónde pretendes llevar el documento? ¿Un nuevo presidente? Por lo que veo, el tío Sam no se rinde. Dios bendiga el rojo, el blanco y el azul. ¿Qué? ¿Significa esto que la guerra ha terminado? ¿Hemos ganado? ¿Ya está? ¡Amén! Entonces supongo que mi trabajo aquí en el fuerte ha terminado. Creo que lo definiste muy bien cuando dijiste que los americanos no tenemos un gobierno de la mayoría, sino un gobierno de la mayoría que participa. Ha sido un honor y un privilegio servir al ejército de los Estados Unidos. ¿Cuáles son tus últimas órdenes? Viniendo de ti significa todo un mundo para mí. Ha sido un honor y un privilegio servir a mi país. Es hora de que me tome un merecido descanso. Creo que verás que el resto de mis hombres está deseando hacer lo mismo. De ahora en adelante te cedo el mando y el control de esta fortificación. Buena suerte, señor Jefferson, y dale recuerdos a Sally.
Buenos días. Me alegro mucho de... ¿Qué artefactos maravillosos me has traído? ¡Santo cielo! Nunca pensé que alguien la encontraría. Ni siquiera sabía que sería intacta. Bueno, te mereces una recompensa por tus esfuerzos. ¿Qué te parecen 100 chapas? Muchas gracias. ¡Ay, madre! No me esperaba. O sea, estoy flipando. Te has ganado un lugar en los anales de la historia estadounidense, desde luego. Te recordarán por este gran día. Entiendo que el camino era duro, así que permíteme ofrecerte un bonus extra para quizás despertar tu apetito para futuros esfuerzos. Disfruta de la recompensa. Te lo has ganado. ¿Qué te trae a Rivet City hoy? Bueno, sí. Todo documento de relevancia histórica sería interesante para la sociedad. Sin embargo, también me interesa diversificarme. Quizá algún artefacto interesante relacionado con la historia de nuestra gran nación. Asegúrate de que me traes algo de ese tipo. Te compensaré de nuevo con mucho gusto. Es curioso, ahora que lo preguntas. Te puedo hablar sobre la capital, pero no tengo ni idea sobre Rivet City. No sé lo importante que puede ser comparada con la historia de la capital, pero quizá Bannon pueda ayudarte. Está en el consejo, ¿sabes? Bueno, entonces supongo que eso es un adiós. Vuelve cuando quieras. No me hagas ni caso. Hola. Me siento más segura al saber que estar cerca. Pues Vera es la mujer más maja que he conocido nunca. Mola un montón que me hayas traído aquí. Bueno, me hace trabajar. Tengo que limpiar el hotel y tal, pero se preocupa por mí. Además, en Rivet City he hecho algunos amigos. Todo gracias a ti. Hasta luego, muchacho. Hola, señor. Hola. Me alegro de verte. Hola. Uno de los nuevos inmigrantes murió de envenenamiento por radiación la semana pasada. Sí. Si ves algo fuera de lo normal, avisa a un agente de seguridad o dímelo a mí. Te damos la bienvenida a Potomac Moda. A ti ya te he visto por aquí antes, creo. Cuando quieras comprar algo, avísame. Prácticamente fundé este lugar. Cuando llegué aquí hace 12 años, no había más que un puñado de ocupas en una barca de remo oxidada. Ahora estoy al frente del consejo y gracias a mí somos la primera potencia del yermo. Algunos de esos supervivientes y ocupas aún siguen por aquí, pero claro, ¿quién va a querer irse? Bueno, sí, pero era un lugar de poca monta hasta que yo llegué. Eso es una vieja historia. A nadie le interesaría. Como veo que sigues dándome la paliza con eso, te aconsejo que hables con la camarera puretona de abajo, Belle Bonnie. Vuelve pronto. Te doy la bienvenida. Echa un vistazo. Tengo de todo.
Tengo un poco de todo. Otro cliente satisfecho. No sabría decirte. Lleva aquí desde que tengo uso de razón. Siempre estamos pendientes por si necesita alguna reparación. Llevo trabajando en esto de la reconstrucción desde que era un crío. Pero nunca me ha interesado la política. El último tipo que recuerdo de aquella época es el señor Pinkerton, que debió irse hace unos 10 años, después del rifirrafe con los científicos. Recuerdo que tenía un cobertizo en la proa separada del barco. Siempre pensamos que estaba pirado por guardar cosas allí. Puede que aún guarde algunas cosas allí, pero ten cuidado, la parte de abajo del barco es un poco traicionera. Pues que el barco estaba muy dañado. Sobre todo donde los hombres pinza anidaban y en las zonas asediadas por supermutantes. Los mutantes y los hombres pinza estaban tan ocupados matándose que tuvimos tiempo suficiente para darle al lugar forma de barco. No sé si esto responde a tu pregunta. Lo que importa es que estamos en Rivet City y que el viejo navío está a salvo. ¡Ah, vale! Es que pierdo la noción del tiempo cuando me pongo a hablar de esta belleza. ¡Hasta luego! Necesito un trago. ¿Qué quieres tomar? ¿Qué leches quieres? ¿Historia? ¿Es que no te basta con la mierda que hay a simple vista que tienes que seguir hurgando? Ni siquiera sé si la fundaron de manera oficial. Ha estado siempre aquí, fondeada en el río y poblada por gilipollas. No, no puedo contarte ninguna. Eres imbécil o te lo haces. Con tal de librarme de ti, lo que sea. Ve al cobertizo de Pinkerton, en la proa separada del barco. Si él quiere darte una lección de historia, que te la dé. Ahora lárgate de mi bar. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
No te distraigas. Están por todas partes. ¿Qué? Tengo cosas mejores que hacer que darle al pico sobre esos traidores de ahí arriba. Ya estás largándote. Vaya, parece que has estado indagando por ahí. Me sorprende que esos impresentables aún se acuerden de mí. Puede que hasta sigan riéndose por cómo me arrinconaron hasta echarme del consejo. Pero yo te voy a contar lo que pasó. Hay que remontarse a hace unos 40 años, cuando los que quedaban en el Instituto de Investigación Naval exterminaron a los hombres pinza. Estábamos buscando un nuevo emplazamiento para el laboratorio y resulta que este cubo de tornillos contaba con un área científica bien conservada. En cuanto montamos el laboratorio, todo empezó a crecer en torno a él. El director del equipo de científicos era un tal H. Pinkerton. Estuve allí hasta hace 18 años, cuando aparecieron esas sanguijuelas de Lee y su equipo. Ella llegó con su gran ilusión, el Proyecto Pureza. Y todo mi personal se puso a trabajar con ella. Esos traidores. Hasta ocupó mi sitio en el consejo. Para entonces yo ya quería abandonar. Pero tiene gracia que abandonara la ciudad que yo había hecho grande. Por supuesto que sí. Un buen científico siempre lleva un registro de todos sus datos. Toma, probablemente no se acuerden, pero guardé las notas de la primera reunión del consejo. Llévatelas por si sirven para darles su merecido. No tiene ningún interés. Es una especie de tubería de hidropónicos en la que Lee lleva siglos trabajando. Qué forma de perder el tiempo. Pero por lo que se ve, a mis equipos les importaba más que lo que se consideraban pijadas, como crear sistemas de defensa o reflotar el barco. Pandilla de traidores, hijos de puta. ¿Qué insinúas, mocoso? Puede que ya no esté en el equipo científico, pero aún sé tomar notas. Toma. Probablemente no se acuerden, pero guardé las notas de la primera... No bajes la guardia. Thank you.
puedo servirte, maestro? Espero que todo te vaya bien hoy. ¿Has averiguado algo sobre los orígenes de Rivet City? ¡Ajá! Más complicadillo de lo que parecía, ¿eh? Recabar buena información requiere mucho esfuerzo. Háblame de ello. Con instalaciones protegidas y los recursos derivados de esos avances científicos. Está bien claro cómo crecieron tan rápido. Cuanto más listo eres, mayor es la recompensa, ¿eh? Hablando de todo un poco, aquí tienes. La próxima vez procura espabilarte. Oh, y les diré a los comerciantes de Rivet City que se hablará bien de ellos en el libro. Te harán un descuento en el futuro. Sí, eso pone fin a nuestro excepcional esfuerzo. He de admitir que me preocupaba que la gente no lo acabara de captar, pero todo irá bien. Te has esforzado mucho y quiero que tengas esta minibomba nuclear. La quería para excavar un pozo, pero me pone de los nervios. Un par de ajustes más y podré empezar a imprimir y distribuir. Gracias por toda tu ayuda. Pero qué desconfiado. De eso se ocuparán unos comerciantes que conozco. ¿Por qué crees que iba a encargarte algo tan peligroso? Tú relájate y piensa en lo mucho que me vas a ayudar con el libro. ¡Ni te lo imaginas! Hasta yo misma me sorprendo de lo genial que soy. O mejor dicho, que somos. Mostraré esto a los comerciantes y pronto todos conocerán la guía de supervivencia del yermo. La primera copia de nuestro libro será para ti. Sin tu aportación, nada habría sido igual. Eres un auténtico gurú de la supervivencia en el yermo. ¿Qué necesitas? ¡Que vaya bien la caza! No olvides que compraré cualquier cosa que vendas. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¡Claro que sí, hijo! A ver qué tienes para mí. Está bien. Déjame contar las chapas que te debo. ¡Nos vemos! Ojalá hubiera más gente como tú en el mundo. Quiero darte esto. Es lo menos que podía hacer después de todo lo que has hecho. ¿Sabías que el cuerpo humano puede sobrevivir sin el estómago o el bazo? ¿Qué pasa? Claro, tengo todo tipo de objetos y temas de ese lugar. Claro.
¡Que vaya bien la caza! ¡Vuelve pronto! Hola de nuevo. ¿Se te dio bien la búsqueda de libros? Excelente. ¿Cuántos quieres vender? Muy bien. Aquí tienes tu recompensa. Úsala bien y vuelve con más libros cuando puedas. Claro. ¿Cuál es la gran idea?